El Consejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de Salcedo declaró este martes persona no grata a Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. El Centro Jurídico para la Mujer y Oficina para el Desarrollo de la Mujer, instituciones con más de 2 décadas trabajando para la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres en la provincia de Hermanas Mirabal, por este medio quiere manifestar su indignación e impotencia por las burlas que fue objeto del pueblo que vio crecer y desarrollar a nuestra mariposa, cuyas alas aún en nuestros días se le quieren cortar. Al ver en los medios sociales a la descendencia del hombre que destruyó familia y que marcó todo un país, lo acontecido en los últimos días nos hizo recordar paso a paso los terribles momentos de tensión, angustia, de impotencia que vivió nuestra provincia, la desesperación de la familia. Lo que se siente va más allá de la ley, de los derechos de esa persona, y es algo que tiene que ver con su dignidad, con ultraje, con burla. Estudiamos legítimamente la presencia de ese señor en nuestra provincia y entendemos que este debe ser el sentir de toda nuestra sociedad. Por esa razón apelamos a la sensibilidad del honorable consejo para que proceda a declarar al señor Ramfis Domínguez Trujillo persona no grata en el municipio de Salcedo. Y aquí no hay colores, aquí no hay un partido, que debe haber un pueblo firme para cuando él decida volver, porque nos va a volver a desafiar. Para cuando decida volver, que encuentre un pueblo enfurecido, lleno de honor y dignidad, para defender la historia que costó sangre y luto a la República Dominicana, y que nosotros con orgullo hoy escribimos que somos de Salcedo. Y en el mundo se habla de la mujer porque el 25 de noviembre existe, porque las hermanas Mirabal son de Salcedo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.